Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y desde el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Así comenzamos. Bueno, y en Guatemala sigue agudizándose la crisis institucional que se vive en ese país, luego que en plenaria del Congreso Nacional se aprobara recientemente una reforma al Código Penal que modifica los delitos de financiamiento electoral. Con 107 votos, dos más de los que se necesitaban para aprobar el antejuicio contra el presidente, los diputados guatemaltecos. Aprobaron cambios en el Código Penal que modificarían las responsabilidades de actores políticos en caso de financiamiento de campañas. Los cambios benefician a secretarios generales y candidatos a cargos públicos, eximiéndolos de toda responsabilidad, aunque existieran irregularidades en el manejo de los fondos del partido que representen. Como se recordará, la Fiscalía solicitó despojar al presidente Jimmy Morales de su inmunidad para ser investigado por el manejo de recursos en su campaña presidencial en 2015, cuando él era, además de candidato, secretario general de su partido. Ahora las reformas fueron aprobadas en una moción con urgencia nacional, lo que motivó que la agenda legislativa se alterara y se cambió el orden del día para votar las reformas. Se modificó el financiamiento electoral ilícito, tipificando que quien comete el delito de recibir o proporcionar recursos para actividades, campañas o eventos electorales, sabiendo que se trata de aportes provenientes del narcotráfico o crimen organizado, pagaría penas de cárcel. También establece la responsabilidad de financiamiento electoral no registrado, que recae en los contadores, no en el secretario general ni en los candidatos. Y adicionan un artículo que establece que comete el delito de financiamiento electoral anónimo quien haga aportaciones de forma anónima a organizaciones políticas. La plenaria del Congreso Nacional también aprobó otra serie de modificaciones al Código Penal que disminuyen las penas por algunos delitos diferentes.